Vanessa Bancán, empresaria del sector inmobiliario con oficina en San Pedro Alcántara, Alicante y Mallorca, patrocina este reportaje. Doña Ángeles, buenos días, recién llegada aquí a Fitur. Sí, la verdad es que, bueno, una feria que diferente, como desgraciadamente tenemos otras muchas actividades por la situación que vivimos en torno a la pandemia, pero también reivindicando la fuerza que tiene una industria para nosotros tan importante como es el turismo. Doña Ángeles, ¿es un buen año para fomentar el turismo? Para Marbella siempre tiene que ser una época, sea cual sea, un momento importante para reivindicar el turismo, por muchos motivos. Primero, porque es cierto que, aunque con la pandemia se ha resentido, la recuperación que hemos tenido en el tema turístico ha sido evidente en el 2021. Final del 2021, sobre todo a partir del segundo semestre del 2021, tuvimos unos fantásticos datos, tanto de ocupación como de gasto medio de turistas. Y el objetivo que nos hemos marcado, sabéis que el lunes presentamos junto con la universidad nuestro plan estratégico, es que esa industria, nuestra principal industria, suponga puestos de trabajo, suponga bienestar y, por lo tanto, retorno para la ciudad. Y ese es nuestro objetivo, de ahí que sigamos posicionando a Marbella a nivel de redes sociales, como ya hemos visto que estamos en un nivel de satisfacción de nuestros visitantes en torno a un 4,5%, sobre todo en esos portales donde los propios visitantes son los que se comunican y dan su opinión. También el índice de satisfacción y seguir mejorando en aquellos aspectos donde entendemos que tenemos que ser más competitivos, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, estamos haciendo muchas apuestas por todo el tema de la innovación. El que Marbella sea considerado como un destino turístico inteligente es un atractivo que suma. Y hoy vamos a tener, bueno, pues la acreditación de ser la primera ciudad de Andalucía en obtener ese certificado que da el Ministerio, que da en este caso Segitur, y para nosotros es todo un orgullo el haberlo conseguido. Aparte de las playas, el clima tan bueno que tenemos y la gastronomía, ¿qué destacaría además de todo esto que tenemos en Marbella, Teresa? Pues yo creo que lo que la gente ahora mismo está demandando, o sea, la gente, y sobre todo con el tema de pandemia, demanda pues sostenibilidad, demanda naturaleza, demanda bienestar. Y yo creo que Marbella es una ciudad inigualable por su clima, yo creo que por su conformación como ciudad es un sitio inigualable para poder visitar o incluso para poder vivir y trabajar, porque es cierto que ahora con esas nuevas modalidades que estamos viendo en torno a las nuevas fórmulas de trabajo, Marbella es un sitio muy atractivo. Y también es verdad que eso ha notado que hayamos tenido dentro de lo que es todo el tema de vivienda, empadronamiento, en fin, personas que quieren mudarse a nuestro municipio, una subida muy importante. Muchísimas gracias, alcaldesa. Nada, muchas gracias a vosotros y que tengamos todos un buen Fitur.